Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis solicitado muchísimo últimamente y es los tips que tenemos nosotros para organizarnos económicamente con un solo sueldo, una casa y un bebé, más todos los gastos que conlleva todo esto. Antes de nada quería comentaros que debéis estar muy seguros a la hora de querer mudaros con vuestra pareja, ya que esto conlleva una gran responsabilidad, no solo económicamente, sino moralmente. La convivencia tiene cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Como todos sabéis, pues cada uno tiene sus manías, la monotonía, el organizarse y todo este tipo de cosas. Pues yo lo que os aconsejo sobre todo es, si estáis muy seguros de mudaros, pues antes daros un buen viaje y tener tiempo para conoceros, la convivencia, el saber las manías de cada uno y todo este tipo de cosas. Bueno, ahora ya empezamos con nosotros. Vale, nosotros hace más de 2 años, como ya sabéis, decidimos independizarnos, alquilarnos una casita y empezar nuestra vida juntos. Y bueno, nosotros lo que hicimos es pensar si podíamos mantenernos económicamente, si podíamos sobrellevar una casa y vivir medianamente bien. Nosotros teníamos ya unos ahorrillos antes de venirnos a vivir aquí. También pues Jonathan, gracias a Dios, pues tiene un trabajo medianamente bueno y estable, así que pues haciendo cálculos vimos que podíamos coger una casa de alquiler y vivir medianamente. Para empezar os quería hablar de una app que nos está ayudando, la verdad, mucho a organizarnos económicamente, ya que nosotros antes pues como que derrochábamos un poco, no, pero sí que se nos iba el dinero y no sabíamos en qué. Y es una aplicación que se llama Fictonic. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que nos vamos a encontrar en la pantalla principal es las notificaciones que tenemos del banco, el saldo de nuestra cuenta, el crédito en tarjetas. También nos dirá los gastos que tenemos este mes, los ingresos, haciéndonos un pequeño resumen de lo que está sucediendo en nuestra cuenta en la actualidad. También podemos ver todos los movimientos que hay en nuestras cuentas bancarias, pudiendo ver así si ha habido algún cargo en vuestra cuenta, si habéis sacado dinero del cajero o si os ha ingresado la nómina. La verdad es que para estos casos viene genial. Sin duda alguna, una de las cosas que más me gusta de esta aplicación y por la que os digo que os viene genial para organizaros económicamente y daros un golpe de realidad es esto tan chulo. Cada mes tendrás una previsión de lo que sueles gastar y podrás definir topes de gastos por categoría. Por ejemplo, de hogar puedes poner como tope 500 euros y este mes nos hemos gastado 902. Por eso en el circulito rojo que veis a la derecha nos indicará que nos hemos pasado de nuestro previsto. Sin embargo, si está verde es que todavía no nos hemos pasado y si está en amarillo es que próximamente nos vamos a pasar de nuestro tope. Esto nos viene genial para darnos un golpe de realidad y poder frenarnos a tiempo antes de que no podamos llegar a fin de mes. Por ejemplo, decir, este mes nos hemos pasado mucho en comer fuera de casa, en restaurantes, pues voy a parar antes de que se nos pueda ir de las manos. Por eso me encanta tanto esta aplicación para poder organizarte económicamente, porque es como que te da una dosis de realidad y puedes ir controlando tus gastos, cosa que con la aplicación de tu banco normal y corriente no podrías verlo. También nos da un gráfico detallado de los meses anteriores respecto a este para que podamos compararlos y también podemos ajustar nuestro tope. Otra cosa muy guay de Fintonic es que nos dan consejos muy útiles para ahorrar en nuestro día a día. Por ejemplo, pues quitarnos del medio las comisiones, dónde ir a comprar, dónde hay ofertas, también si queremos un seguro privado donde nos saldría más barato, también cómo será tu factura de luz a partir de ahora. Y también podrás ponerte alerta, por ejemplo, movimientos duplicados, que te hayan cobrado dos veces una misma comisión o te hayan cobrado dos cosas un mismo producto. También puedes poner los ingresos de tu nómina, o sea, cuando hayas cobrado tu nómina que te llegue un mensaje, una notificación, un informe semanal de tu cuenta bancaria, un montón de cosas que os va a venir genial, hacerme caso. Aparte de que pues esta aplicación nosotros la llevamos usando
ya unos cuantos meses y es bastante segura. No hace falta que pongas ni tu DNI, ni tu número de cuenta bancaria, ni tus claves, que es lo que a mí me preocupaba, porque claro, esto siempre da como un poquito más de reparo, sino que vamos, que esto es igual de seguro o más que PayPal, así que vamos, que está genial. Os voy a dejar de todas las maneras, por si os interesa, descargarosla. La aplicación en la cajita de información, que la tenéis abajo, y bueno, pues por descargarosla y echarle un ojo, pues no perdéis nada, seguro que os encanta. Y bueno, yo lo primero que aconsejo de todo es que si os queréis meter en un alquiler o en una hipoteca, que miréis el sueldo que tienes tú o que tiene tu pareja o conjuntamente, y que no sobrepase el alquiler o la hipoteca el 35% de vuestro salario, porque si no, luego el resto del mes lo que te va a suceder es que te va a costar mucho el sobrellevar los gastos. No, también tienes que pagar los suministros como el agua, luz, gas, teléfonos móviles, si tienes coche, el seguro de la casa. Si te metes en un alquiler que no te lo puedas permitir, luego te va a costar mucho llegar a fin de mes, y luego es cuando vienen realmente los problemas. Para la comida, los tips que os puedo dar de ahorrar es que yo voy única y exclusivamente una vez al mes a hacer una compra grande, enorme, donde voy a comprar única y exclusivamente lo que necesito. Yo os recomiendo que os hagáis una lista de la compra para cuando vayáis al supermercado ir directamente a por esas cosas, porque si no, sí que siempre pues nos pasamos por todos los pasillos y siempre picoteamos y metemos cosas al carro. Además, hay cosas como los yogures que caducan rápido, o cierto tipo de alimentos frescos, entonces eso sí que vas comprando a lo largo del mes lo que vayas necesitando. Luego, por ejemplo, en la comida de Martina, si estáis pensando en tener un bebé, pues dar lactancia materna, aparte de que es muy bueno, es gratis. Si das lactancia artificial, eso sí que te va a incrementar al mes un gasto extra. Al igual, cuando ya empiezan a comer, pues es más barato hacérselo vosotras mismas el potito. Nosotros no escatimamos en las cosas de higiene de Martina, porque la piel súper súper sensible, tiene necesario ver las ofertas que hay. Yo me fijo mucho, por ejemplo, en los pañales de Martina. Hay en sitios como Carrefour que tienen 2x1 o que tienen la segunda unidad al 70%, pues que la verdad es que te ahorras muchísimo dinero con ello. Y pues también las toallitas, fresco, productos de higiene, de la limpieza. Siempre es importante que vayamos viendo en todos los supermercados las ofertas que vaya viendo. En la ropa, como ahora mismo es muy bebé, pues vamos cogiéndosela a temporada, cuando va necesitándosela vamos cogiendo, así que tampoco es que ahorremos demasiado en la ropa de Martina. Y nosotros, Jonathan y yo, sí que lo que solemos hacer es comprarnos la ropa en rebajas o en segundas rebajas. No podéis invertir en una casa mucho cuando os vais de alquiler, como en nuestro caso. Entonces, pensar que hay muebles muy bonitos en IKEA que también son muy baratos y muy prácticos. Al igual que si estáis pensando en tener un bebé, yo no recomiendo que hagáis una habitación del bebé. Sale muy caro el hacer una habitación del bebé y realmente no le va a dar el uso que debería de darle, porque enseguida ya pues se hacen mayores y ya pues no van a necesitar ni cuna, ni cambiador, ni bañerita, y esos muebles son realmente caros. Esperaría y le haría pues una habitación ya de un niño mayor. Y también, si tenéis pensado desde un principio hacer colecho, no compréis cuna, como fue en mi caso error. La verdad es que nosotros nos llevamos una grata sorpresa, porque todo el mundo nos decía que tener un bebé era demasiado caro, pero nosotros la verdad es que pensamos que tener un bebé no es muy caro, siempre y cuando no derroches y tengas cabeza. Luego también, cuando tienes un bebé, en lo que realmente te ahorras es en el tiempo de ocio. Después de tener un bebé, pues sueles salir con tu novio, con tu marido, pues a lo mejor 4 veces al mes al cine, o te vas a la bolera, o te vas a esquiar, o te vas de escapes, o te vas de viaje,
te vas a restaurantes continuamente, pero cuando tienes un bebé, pues ya no tienes ese tiempo para dedicarlo al ocio con tu pareja. Pero eso no quita que sea importante que tengáis un momento de ocio con vuestra pareja, con vuestro bebé. Y hay cosas muy económicas que hacer y para pasártelo bien. Pero sí que es verdad que de ahí se ahorra muchísimo. Y luego os podría dar consejos típicos como... Pues lavar en agua fría los cacharros en vez de en agua caliente. Si tenéis lavaplatos, pues economiza mucho mejor que lavar a mano. También llenar... ducharte en vez de darte baños, no abusar de la calefacción en invierno, que no pongamos la calefacción demasiado alta, que vayamos en invierno con pijama de verano, las bombillas que sean de LED, pues lavadoras, poner lavadoras generosas, llenas de ropa y en agua fría. Ponerlas en agua caliente consume muchísima, muchísima energía, y la energía para mí es lo más caro de la casa. Los domésticos, comprarlos AAA, que son de bajo consumo, pilotitos, pues apagarlos, todo este tipo de cosillas, pues que seguro que estáis hartas de escuchar. Pero bueno, quería que os hicieseis una idea. Espero que os hayan servido estos pequeños tips que os doy. Dadle a un me gusta, compartir para que otras mamás lo puedan ver y coger ideas. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.